Descubre cuánto gana un granjero en Estados Unidos. El salario promedio por hora es de 14.39 dólares y el salario anual equivaldría a un promedio de 35.224 dólares. El salario de un granjero en USA dependerá de la experiencia en el sector, siendo inferior a un año un salario de 12 dólares entre 1 y 4 años superior a los 14 dólares por hora y con más de 5 años de experiencia ya estaría por encima de los 15 dólares. Veremos ofertas de trabajo para granjeros actuales para corroborar estos datos. Pero antes vamos a ver cuánto gana un granjero según el estado donde vaya a trabajar. Nos encontramos, por ejemplo, en Nashville, con un salario un 31% inferior al promedio. En Dallas también un 26%, en Columbus, Ohio un 36% inferior, y tenemos a Riaford en Norte, Carolina un salario un 31% inferior al promedio. Vamos a ver las diferentes ofertas de empleo actuales para granjeros, para trabajadores en la granja, y nos encontramos que en el último mes se han publicado 5.900 puestos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el siguiente en Davis, California, un salario entre 19 y 23 dólares por hora. Nos encontramos el siguiente entre 56 mil a 94 mil dólares por año. Tenemos otro en Rebel Greens, tenemos un salario de 65 mil a 72 ,000. Tenemos otro granjero en Cincinnati, un salario de 15 dólares por hora. Tenemos otro por aquí, 69 mil dólares en Oakland. Y nos encontramos, por ejemplo, al siguiente, en San Francisco, 20 dólares por hora. Otro entre 27 a 32 dólares por hora en Port Angeles, Washington. Nos encontramos en Lexington, un salario de 15 a 17 dólares. Podemos ver que es un trabajo que no está muy bien pagado. Déjenme en los comentarios si es cierto este salario, cuál es su experiencia en este sector, si conocen a alguien. Podemos ver otro entre 15, otro de 16.50. Así que este sería un trabajo pues, para empezar si eres recién inmigrante en Estados Unidos. Compartan su experiencia, así entre todos nos ayudamos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.